Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda lección de este curso sobre la utilización del astrolabio universal de Allingenhardt. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto en la lección anterior y agregar algunos elementos que me había olvidado de la esfera. Habíamos visto el horizonte, el plano del horizonte, el círculo del horizonte inscrito sobre la esfera, el plano del ecuador, que es el plano del ecuador terrestre, que se lo hace pasar por el centro de la esfera, es un plano paralelo al del ecuador porque no estamos en el centro de la Tierra, pero no tiene importancia porque la Tierra es muy pequeñita, y por lo tanto tenemos el plano del ecuador y su sistema de coordenadas, y por último el plano de la eclíptica, que es el plano del sistema solar, es el plano en el que se mueve la Tierra o en el que se mueve el Sol en el viejo sistema geocéntrico. Entonces, ese plano también se lo hace pasar por el centro de la esfera y nos da un tercer sistema de coordenadas. ¿Por qué tenemos tantos sistemas de coordenadas? ¿Por qué tres? Bueno, cada uno sirve para algo diferente. Las coordenadas horizontales son las que vamos a medir, son las que están relativas a nosotros. Son las que vamos a andar midiendo. La altura, pongámosle con un arquito así, la altura que se mide con esta ligada, con la ligada del astrolabio que tiene sus pínulas, que son como miras, y con eso se toma la altura del Sol o de las estrellas, y el azimut, que con el astrolabio no lo medimos, pero se puede calcular. O se podría medir en determinadas condiciones que no son muy comunes. Así que esos son nuestros observables, por así decirlo. Es lo que nosotros vamos a alimentarle al sistema o le vamos a pedir que nos dé como resultado. ¿Cuál es la altura y el azimut de tal cosa? Por otro lado, las coordenadas ecuatoriales son las que se usan para dejar las estrellas fijas, ¿sí? Las estrellas en realidad no están quietas en el cielo, se mueven lentamente para nuestro brevísimo intervalo de vida, pero un poquito se mueven, y además hay un movimiento más que yo no mencioné, que es el de la precesión de los equinoccios, y es que no las estrellas, no la esfera, todo el sistema de coordenadas, todo este sistema de ecuador celeste se va moviendo lentamente porque el cielo entero gira alrededor de los polos de la eclíptica, más o menos haciendo este movimiento. De manera que las constelaciones, en realidad, bueno, el cielo, si el sistema del ecuador celeste y de los equinoccios se deja quieto, el cielo se va moviendo para acá. De manera que las estrellas se van corriendo hacia el este, dando una vuelta entera cada 26.000 años. Es muy pequeño movimiento, pero es suficiente como para que se noten diferencias, por ejemplo, con las constelaciones como estaban en la época de Ptolomeo. El punto Aries, que como les decía, es cuando el Sol, que viene caminando como una hormiguita, pasa del hemisferio sur hacia el este y va al hemisferio norte. Acá, viene en el hemisferio sur, caminando hacia el este, y pasa al hemisferio norte, atraviesa el ecuador. Este es el punto Aries, y se llama así porque acá antes estaba la constelación de Aries. Ahora fue a parar más acá. Esperen que no la encuentro. Bueno, no la veo, pero tiene que estar por aquí. Tiene que estar de acá para allá. Y lo mismo con la que es una constelación muy chiquita, por eso con este globo apenas se ve. Y lo mismo con el punto de Libra, que antes estaba la constelación de Libra y que fue a parar aquí. Fíjense cuánto se corrió en los 2000 años más o menos que nos separan de Ptolomeo. Bueno, menos, 1800, pero todo esto se ha corrido. Antes esta constelación estaba aquí. Entonces, ya aclaré por qué son los nombres entonces de los. De los puntos estos equinocciales, el punto Aries y el punto Libra. Son simplemente los dos nodos donde se cortan la eclíptica y el ecuador. Así que con esto es suficiente. Ahora, por estos dos puntos se hace pasar un nuevo plano del que yo antes no les nombré, que es un meridiano, o sea, un plano que pasa por ambos polos celestes y que pasa además por ambos puntos equinocciales. Y ese plano, ese meridiano, tiene un nombre especial, se llama coluro equinoccial. Coluro, C-O-L-U-R-O, coluro equinoccial. Y es un meridiano especial.
Es, sin ir más lejos, es el primer meridiano que se usa para medir estas coordenadas que yo les decía, que es la ascensión recta, y en la cual las estrellas están más o menos fijas o varían muy poquito debido a la precesión. Entonces, la ascensión recta se mide con respecto al plano del coluro equinoccial desde el punto Aries hacia el este. ¿Por qué hacia el este? Porque no sé si se acuerdan que el ángulo horario, que es la otra coordenada ecuatorial, la habíamos medido hacia el oeste, por la misma razón, porque ambas coordenadas tienen que aumentar con el tiempo. El ángulo horario va a aumentar diariamente, cada vez se va a hacer más grande hacia el oeste, mientras que la ascensión recta del Sol, que es lo que nos interesa, al ir moviéndose hacia el este, se va haciendo cada día un poquito más grande hacia el este. Por eso la ascensión recta se mide para acá. Ambos, ¿cómo se llama? Ambas coordenadas de dirección ecuatorial, el ángulo horario y la ascensión recta, se miden sobre el plano del ecuador, pero uno se mide a partir del plano meridiano, que es el ángulo horario hacia el oeste, y otro se mide desde el coluro equinoccial y hacia el este. De manera que la ascensión recta crece más o menos como crece la longitud, a la razón de menos de un gradito por día. Pero no crece de manera uniforme, ni siquiera aunque la longitud creciese uniformemente, que no lo hace porque el Sol no va siempre a la misma velocidad, pero por más que creciese la longitud uniformemente, la ascensión recta se aceleraría y se frenaría un poco por este tema de que en algunos lugares corren paralelos, el ecuador y la eclíptica, y en otros no, otros corren en ángulo. Pero bueno, eso es un detalle que no tiene ninguna importancia. Ya vimos entonces el elemento nuevo, que es el coluro equinoccial. Y a 90 grados hay otro meridiano, o sea, otro círculo máximo de la esfera, cuyo centro es la esfera y que pasa por ambos polos celestes, y que está a 90 grados y que es el otro coluro, que es el solsticial, porque pasa por ambos solsticios, por el de Cáncer aquí en el norte y el de Capricornio aquí en el sur. Así que esto nos da otro círculo máximo, otro meridiano, el coluro solsticial, y que va a cobrar importancia porque es el que se va a usar para hacer la proyección para el astrolabio de Ibn Harald. Entonces ya agregamos, vamos a redondear lo que estábamos diciendo. Estaba hablando de las coordenadas ecuatoriales. Las coordenadas ecuatoriales de las estrellas entonces están más o menos constantes y varían muy lentamente ambas coordenadas, ascensión recta y declinación, varían a lo largo de ese ciclo de 26.000 años de la precesión. Y el último sistema de coordenadas, el de las coordenadas eclípticas, también es necesario porque justamente debido al movimiento de precesión se mueve el origen de coordenadas y la longitud de las estrellas aumenta de manera muy lenta a lo largo de los 26.000 años. De manera que si uno tiene la posición de una estrella ahora y quiere saber cuál va a ser la ascensión recta y declinación dentro de 100 años, tiene que aumentar la longitud de la estrella, la latitud se mantiene constante, porque esto recordemos que en movimiento de precesión la esfera gira así a lo largo de alrededor de los polos de la eclíptica, la latitud se mantiene constante, la longitud aumenta muy de a poquito, y entonces eso hace que cambien, en el otro sistema de coordenadas, en las ecuatoriales, van a cambiar la ascensión recta y la declinación simultáneamente. El Sol en particular siempre tiene latitud cero, eso es otra cosa importante que me he olvidado decir. El Sol siempre se mueve por acá, por la eclíptica, así que siempre va a tener latitud cero por definición. En la práctica, si van al estelarium, van a mirar que el Sol tiene un poquito de latitud, porque en realidad el camino verdadero del Sol no es así como en línea recta, como un círculo máximo, sino que ondula un poco. El Sol en realidad se queda quieto, ¿sí? Pero la órbita de la Tierra ondula un poco debido a la influencia de la Luna que nos tironea. Pero bueno, a los efectos medievales, la latitud del Sol siempre es cero. Y la longitud va cambiando a lo largo del año. Entonces, por eso necesitamos el sistema de coordenadas eclípticas para poder saber dónde va a estar el Sol, en qué momento del año, con una sola coordenada, y después cambiar a ecuatoriales y obtener su ascensión recta y su declinación, eventualmente cambiar también a horizontales y obtener la altura y el azimut del Sol. Por eso laburamos con tres sistemas de coordenadas.
Ahora vamos a ver cómo hicieron los griegos para aplanar este instrumento. Porque una vez que tenemos esto, supongamos, una vez que ya tenemos nuestro modelo matemático perfectamente definido, ¿qué hacemos con él? Bueno, una de las cosas que se puede hacer es resolver todo analíticamente. Por medio de una serie de ecuaciones bastante complicadas de la trigonometría esférica, resolver el famoso triángulo astronómico que tiene cenit, polo y estrella, y esto se resuelve con una fórmula bastante complicada. Les voy a recitar la más simple para que se den una idea. La de la altura. Sí, supongamos que tenemos una estrella que está en una determinada declinación con respecto al ecuador, que está en un determinado ángulo horario con respecto al meridiano, y yo quiero saber la altura, que es como colocando esto acá, y yo quiero saber su altura. Entonces la fórmula es seno de la altura igual seno de la latitud geográfica por seno de la declinación de la estrella más coseno de la latitud geográfica, coseno de la declinación de la estrella, coseno del ángulo horario. Esa es la más sencilla. La fórmula entonces, la más sencilla de la trigonometría esférica para resolver problemas con este modelo, tiene 3 senos y 3 cosenos. Imagínense lo que era hacer esa cuenta en la época en que no había tablas de logaritmos, tablas trigonométricas, tablas del logaritmo del seno, del coseno, y estoy hablando ya para los ancianos, ¿no?, que conocieron esas cosas, los ancianos de mi edad o más viejos todavía. Ni menos todavía había calculadoras o computadoras. Eso hoy en día se hace todo analíticamente, por supuesto, no cuesta nada. El Stellarium hace todas esas cuentas de manera exacta. La montura O2 del telescopio también resuelve la cuenta de manera exacta, no tiene ningún problema. Pero antiguamente eso costaba mucho, mucho trabajo. Para los grandes cálculos astronómicos, para elaborar las tablas, sí se calculaba de manera exacta, costaba mucho, porque hasta la trigonometría que tenían era bastante, bastante rudimentaria, solamente existía una sola función, pero, digamos, si había que hacerlo, lo hacían. Sin embargo, trataban de escapar de eso por todos los medios posibles. Y el medio más sencillo de no tener que hacer todos esos cálculos era construir un modelo mecánico de esta esfera celeste. Y esto lo hacían de la siguiente manera. Reducían el globo celeste al mínimo, a su mínima expresión. Dejaban nada más que los círculos principales. Ponían, construían con un aro de metal, todo esto se hacía de latón generalmente, hacían el horizonte, con otro aro hacían el meridiano, por dicho ahí sería, ¿no?, el meridiano, después con un círculo hacían el ecuador, con otro círculo hacían la eclíptica, con otros dos círculos hacían los dos poluros, el solsticial y el equinoccial. ¿Qué más ponían? Les ponían pínulas, algunos de estos, de estos círculos le colocaban pínulas como estas, miras, para poder, usando este instrumento, colgándolo de un piolín o sosteniéndolo en un lugar y observar la altura de las estrellas o la altura del sol. Y entonces resolvían mecánicamente todo esto como si fuese realmente como lo que era, como una computadora analógica. Era una computadora mecánica que permitía hacer todos estos cálculos. Pasar de una altura y azimut a ascensión recta y declinación, o pasar de la longitud del sol a el ángulo horario, que es lo que queremos saber en el caso de la hora. Obviamente no se usaba ese pedazo de aparato que estoy escribiendo para algo tan tonto como saber qué hora es, pero para eso había relojes de sol. Pero era una de tantas posibles aplicaciones. Esto que estoy describiendo se llama, modernamente se llama esfera armilar. Armilla quiere decir aro, porque estaba toda hecha así de aros de latón. Pero en la época de Ptolomeo se llamaba astrolabio, y con ese nombre está descrito en el Almagesto. Era más complicado todavía de lo que yo lo estoy diciendo, porque el modelo mi astrolabio tenía nada más que la esfera celeste y lo necesario para que gire, básicamente. Pero el astrolabio de Ptolomeo tenía todos los movimientos internos, tenía un montón de círculos uno adentro del otro para simular el movimiento del sol, tenía un montón de cosas.
que no me voy a poner a describir ahora. Y con eso hacían mediciones y cálculos. Entonces, ese es el auténtico astrolabio, propiamente dicho. Estos, en realidad, yo ayer decía que cuando hablaba de usar nombres repetidos, de reciclar latitud y longitud para representar una coordenada geográfica y una coordenada celeste, ¿para qué? Bueno, esa costumbre de repetir los nombres también se termina llamando astrolabios a esto que en realidad tendría que llamarse planiferios, porque lo que tienen es una esfera aplanada y representada en forma plana. Entonces, bueno, justamente ahora vamos a ver cómo es que hacían los griegos, cómo lograron aplanar la esfera y desembarazarse de todo este sistema mecánico tan complicado. O sea, un sistema también mecánico, pero mucho más sencillo. Así que esto es lo que veremos a continuación. Vamos a ver ahora cómo se hace para aplanar la esfera por medio de proyecciones, para no tener que hacer todo ese aparato que yo les conté, ese aparato físico lleno de fierros, tridimensional y pesadísimo, incómodo. Entonces, para esto vamos a usar este adminículo, esta esfera transparente que yo me hice para explicar relojes de sol, que tiene el ecuador celeste, los trópicos y los meridianos, y el horizonte que sería el círculo este, ¿sí? No es lo más apropiado para explicar la proyección que vamos a hacer en el caso de los astrolabios, porque la proyección no se va a hacer desde el cenit, que sería este punto. Se hace desde los polos, pero bueno, es lo que tengo. No tengo ahora la utilería necesaria para mostrarles lo que yo querría. De todos modos, bueno, usémoslo igual. Quitemos la esfera y lo que nos queda, bueno, es prácticamente los que yo les contaba de la esfera armilar, un sistema, un esqueleto de aros. Entonces vamos a ver cómo hacemos para proyectarla. Hay varias maneras. Una sería proyectar desde el infinito. Permiso, vamos a poner un poco de luz. Y llevemos esta fuente de luz, que estoy tirando rectas desde la lamparita hasta los diferentes puntos de la esfera. Llevémosla al infinito. Y esto nos va a proyectar lo que sería, bueno, exactamente la sombra, como si tuviéramos al sol con los rayos paralelos del sol, y esto cayese, quedaría un círculo del mismo tamaño que la esfera, donde estos meridianos y estos paralelos, que son circulares, acá se convierten en arcos de elipse. Este es un método que se usó justamente el Azarquiel, el gran competidor de Liebig en Haller, hizo una de sus azafeas con esta proyección y la usó. Y después, ya en el siglo XV, Juan de Rojas utilizó la misma proyección para hacer su astrolabio universal, que también emplea la misma proyección y funciona perfectamente bien y es bastante intuitiva, pero es difícil de trazar, o sea, cuesta un poco trazar tantas elipses. Imagínense en la época que había que hacerlo a mano, con puntitos y uniéndolo con pistoletes, poco menos que de esa manera. Era muy incómodo hacerlo. Entonces, ¿qué otra alternativa teníamos? Bueno, los griegos conocían la proyección gnomónica de los relojes de sol, que es poner el centro de proyección en el centro de la esfera. Pero esto es peor aún, porque acá los arcos que acá eran circulares en la esfera se nos convierten en hipérbolas, que son más difíciles todavía de trazar que que las elipses, y encima la proyección se nos va hasta el infinito. Ustedes se darán cuenta lo lejos que llegó nada más que graficar hasta este trópico. Digamos, de lo que es un tamaño de la esfera que llegaría hasta acá con la otra proyección, ya se nos va hasta acá solamente con este pedazo, y bueno, y si quisiéramos representar todo se nos iría al infinito y más allá. Así que esta proyección jamás usó para el reloj del sol. Lo que sí descubrieron los griegos, y es extraordinario, es que elevando el punto de proyección de manera de colocarlo en la cúspide de la esfera, voy a tratar de ponerlo lo mejor posible ahí, poniéndolo en la cúspide de la esfera, sucede que todos estos arcos que son círculos en la esfera también son círculos acá en la proyección. Todos se convierten en arcos de círculo. Y la otra, con lo cual trazar un astrolabio con esta proyección es bastante fácil, se hace con métodos elementales de geometría, escuadra y regla, escuadra y compás,
y solamente hace falta trazar rectas que son círculos de radio infinito en este caso. O sea, todo lo que son círculos se convierte en círculos, pero bueno, según la forma en que cae la proyección, algunos círculos se convierten en rectas como este meridiano. Así que esto se hace con regla, lo demás se hace todo con compás, y es todo bastante sencillo de trazar con trucos elementales de geometría descriptiva, que era lo mismo que se usaba para trazar los relojes de sol. Así que no es nada que no conocieran los griegos, como saben, eran muy duchos en geometría. Así que este fue el método de elección. No se sabe quién lo inventó, algunos dicen que lo inventó Hiparco, es posible porque bueno, pero por otro lado a Hiparco le atribuyen todo, pero es posible que haya sido Hiparco, pero ciertamente el primer libro que nos llegó a nosotros es un libro de Ptolomeo que se llama, en latín se le puso el nombre Planisferio, no se conserva el original griego, solamente nos ha llegado en traducción árabe. Así que en ese libro, Ptolomeo describe esta proyección y enseña a fabricar un instrumento que es más o menos parecido al astrolabio. No podemos decir que lo inventó Ptolomeo porque el que él describe es ligeramente diferente. Posiblemente en su época no le dieron ninguna importancia a ese instrumento, pero después en la Edad Media, bueno, estalló, se hizo tremendamente popular. Ya digamos en la época de decadencia, ¿sí? Ya pasando del siglo IV, V en adelante. Ptolomeo existió en la época del segundo siglo después de Cristo, que ya estaban bastante de decadencia toda la ciencia. Pero bueno, esto es lo que yo les quería mostrar, la proyección estereográfica que se hace proyectando desde la cúspide de la esfera. Ahora, ¿desde qué punto vamos a proyectar? ¿Desde el cenit como estamos haciendo acá? No, porque yo lo que necesito es que esta proyección, una vez hecha, la pueda hacer girar para que gire como gira el cielo. Entonces lo que voy a hacer en realidad es proyectar desde uno de los polos celestes. Y voy a proyectar no sobre este plano tangente a la esfera, como estoy haciendo acá para una demostración, porque si no es imposible, sino sobre el plano del ecuador celeste. Entonces lo que hago es estirar rectas desde el punto de proyección hasta el punto que yo quiero, y donde toca el ecuador celeste, ahí pum, hago un puntito. Este es el método. La proyección estereográfica es una especie de vista en perspectiva. Corresponde casi exactamente a lo que yo vería si pusiera, bueno, el ojo donde estoy proyectando. Si yo pongo el ojo exactamente donde está la lamparita, voy a terminar viendo exactamente lo mismo. Voy a estar viendo en vivo acá exactamente lo mismo que estoy viendo acá en la proyección. Entonces es una forma de perspectiva. Y es una proyección tan buena que es la que sigue usando, por ejemplo, hoy en día los programas como el Estelario. Cuando les muestran al cielo, lo muestran con proyección estereográfica, porque tiene un montón de propiedades. ¿Qué ventajas tiene entonces? Conserva la forma de los círculos, todo lo que es círculo en la esfera es círculo en la proyección. Conserva los ángulos además. Estos ángulos que son todos de 90 grados, entre meridianos y paralelos que son 90 grados, acá en la proyección también son 90 grados. Eso lo conserva. Lo que no conserva son las formas y proporciones, porque esta proyección, si se continúa, va a llegar realmente hasta el infinito. O sea, se puede representar la mitad inferior de la esfera y una parte de la mitad superior hasta llegar al trópico de invierno, según el hemisferio para el que haya sido hecho. Con lo cual, fíjense la sombra de mi dedo donde llega. No sé si posiblemente ya se fue fuera de cuadro. Se puede llegar solamente hasta este trópico y acá es donde se corta la proyección, porque si siguiéramos se prolongaría infinitamente. Así que bueno, hay un pedazo de cielo que estamos dejando afuera, que es el cielo que menos nos interesa, es el cielo boreal para nosotros del hemisferio sur, el cielo austral para los del hemisferio norte, la parte que menos se ve, pero bueno, es un pedazo que no se ve. Esa es una contra de esa proyección. Entonces, ponemos el punto de proyección en el polo que no vamos a usar. En nuestro caso del hemisferio austral, lo ponemos en el polo norte y proyectamos sobre el ecuador. En el caso de los astrolabios clásicos del hemisferio norte, se pone el punto de proyección en el polo sur celeste y también proyectamos sobre el ecuador. Y esa es la proyección que se utiliza para todos los astrolabios, por lo menos para todos estos. Con todo esto que les mostré de la proyección estereográfica, lo que logramos es deshacernos de esta cosa corpórea del globo terráqueo, del globo celeste. Nos deshacemos también de la esfera armilar, de todas esas cosas complicadas, del astrolabio de Ptolomeo, que era un montón de círculos giratorios uno alrededor del otro, y nos quedamos con esto,
con esto tan sencillo, bueno, tan pequeño y portátil más que nada, que es el astrolabio planiférico. Por eso esto habría que llamarlo planiferio en nuestro labio. Entonces, esto lo voy a describir muy rápidamente porque no es el instrumento que les voy a enseñar a usar, justamente es el otro, pero es para que entendamos cómo funciona. ¿Se acuerdan cómo era la proyección? Se proyectaba sobre el plano del ecuador. En este caso, la esfera tiene este tamaño, el tamaño de este círculo que está aquí. No sé si se aprecia, si se llega a apreciar. Por lo tanto, tenemos que imaginar que está media esfera por arriba y la otra mitad por debajo, ¿sí? Recordemos que el polo de proyección estaba aquí, en el polo oculto celeste, en este caso, como este es para el hemisferio sur, sería el polo norte. Aquí se ponía el centro de proyección, la esfera está aquí, y entonces el ecuador coincide con el diámetro de la esfera, porque es el diámetro de la esfera, y estos otros dos círculos concéntricos son el trópico de Capricornio, en el caso de este hemisferio, en los astrolabios auténticos del hemisferio norte era el de Cáncer, y este círculo, el de más afuera, es el otro trópico, ¿sí? el de invierno. Llamémoslo, para no complicar a la pobre gente del hemisferio norte, llamémoslo el trópico de verano y el trópico de invierno. Cáncer o Capricornio según corresponda, tacharlo que no corresponda. Entonces tenemos esta proyección de la esfera, es una esfera chiquitita que está acá y proyectada de la manera que les conté, poniendo la linternita aquí, plum, se proyecta sobre el ecuador celeste de esta manera, y podemos hacerla girar, ¿sí? Para esto se inventó todo esto, para poder hacer girar la esfera celeste y que haga su movimiento diurno. Entonces, lo que va a ser oblicuo, como acá estamos proyectando sobre el ecuador, el horizonte nuestro va a ser oblicuo, y es esta línea que está trazada aquí, y desde este horizonte suben y bajan, mejor dicho suben en realidad porque no vamos a registrar alturas por debajo, no vamos a registrar depresiones, suben los otros círculos que son los círculos de diferente altura. Estos los árabes los llamaron almucantares, hasta llegar al cenit que está por aquí. Este es el círculo del horizonte del cual solo registramos un pedazo, porque se acuerdan que yo les conté que en principio se podría representar el círculo entero, pero miren el tamaño que quedaría. Esta es la parte del cielo que yo les contaba, que queda del trópico de invierno en adelante, que es el pedazo del cielo que no se representa en la proyección porque si no se nos hace gigantesco. Bueno, imagínense el tamaño que tendría el círculo del horizonte si lo trazáramos entero. Todo esto se elimina, nos quedamos con este pedazo que es la parte más usada del cielo, la que está más visible, nuestro hemisferio más el pedazo de cielo que sigue hasta llegar al trópico de invierno. Entonces este es el horizonte, esta línea recta es el meridiano del lugar. En este astrolabio aquí está el este y aquí está el oeste, en el hemisferio norte es al revés, el este está del lado de acá. Sobre este círculo se miden los ángulos horarios, porque recordemos, es el ángulo con respecto al meridiano, que es la vertical. Así que sobre este círculo se miden los ángulos horarios. Con este sistema de coordenadas leemos alturas y azimut y tenemos todo resuelto, ¿sí? Colocamos el sol en su... la eclíptica, me estaba olvidando, la eclíptica. Acuérdense que la eclíptica es otro círculo máximo de la esfera, pero todo lo que es círculo en la esfera se convierte en círculo en esta proyección. Así que la eclíptica se convierte en este círculo que está acá, ¿sí? Que toca de un lado al trópico de verano y en el extremo opuesto al trópico de invierno. ¿Por qué la eclíptica tiene este tamaño? Si el ecuador y la eclíptica y el horizonte son todos círculos máximos, tienen el mismo tamaño en la esfera. ¿Por qué acá tienen tamaños diferentes? Por lo que yo les contaba de ese defecto de la proyección estereográfica. Que no conserva los tamaños, conserva los ángulos y conserva la figura geométrica circular, pero no conserva los tamaños. Así que el ecuador es este círculo, la eclíptica es un poquito incluso más chica que el ecuador, si no me equivoco, y el horizonte por otro lado es gigantesco, a pesar de que en la realidad, en la esfera, en la pequeña esferita que está acá, tienen todos el mismo tamaño, en la proyección no, por ese defecto que les conté. Así que este es el astrolabio común, el planiférico.
Resuelve todos esos problemas que podemos necesitar. Tiene del lado de acá, como el otro astrolabio también lo tiene, una escala en grados para medir las alturas. Tiene la alidada, tiene las pínulas para apuntarle a las estrellas o al sol y medir su altitud. Tiene un ecuatorio, esto después se lo voy a mostrar en más detalle, que nos permite saber a lo largo del... Tiene un calendario para saber cuál es la longitud del sol, básicamente, eso es lo que hace. Con eso podemos situar el sol en el lugar que ocupa en la eclíptica en el momento del año, y lo hacemos girando esto, hacemos que toque el horizonte para que amanezca, para que alcance el mediodía, para que atardezca, medimos la longitud del día. Todos estos problemas los resolvemos con este instrumento, pero tiene la contra de que sirve para una sola latitud. Y es una contra bastante grande, porque en el momento en que se van de viaje, ya la placa que tenían para su ciudad no les sirve más, y es muy difícil tener una placa para cada latitud distinta. Se llegaron a tener en algún momento tres placas que, grabado de los dos lados, nos daban seis diferentes latitudes, climas, como se decía en aquella época, porque el clima viene del griego, que significa inclinación, que es la inclinación de la esfera según en qué latitud está. Entonces, latitud y clima son términos equivalentes. Entonces tenía seis climas grabados en seis caras distintas de tres discos intercambiables que había que sacar y poner, más un séptimo grabado directamente sobre la matre, que es la placa base del astrolabio, y eso era todo lo que había. En los primeros astrolabios tenían los famosos siete climas de la antigüedad, que eran divisiones más o menos arbitrarias, que iban desde el ecuador hasta el polo. No tiene sentido que me metan en ese asunto. Y después hacían, se ponían la cantidad de climas que hicieran falta para las ciudades por donde las que ibas a andar, pero en los puntos intermedios del camino no servía. Por lo tanto, este es un gran defecto. Y el otro gran defecto es que no puede resolver ningún problema del tipo de qué latitud tengo que tener para. Por ejemplo, ¿qué latitud hay que tener para que el día más largo dure exactamente 14 horas? ¿Qué latitud tengo que tener para que tal estrella sea circumpolar? O sea, ¿de qué latitud para adelante tengo que tener para que tal estrella sea circumpolar? Esos problemas no se pueden resolver con el astrolabio convencional. Y es por eso que vino nuestro amigo Ali Ibn Jalaf, y entre él y Azarquiel, eran dos contemporáneos, ambos vivieron en el siglo XI en Toledo, eran contemporáneos y vivían en la misma ciudad y competían al mejor estilo de yo hago ravioles, ella hace ravioles. No se sabe bien quién lo inventó primero. Actualmente el tanteador parece que marca ventaja para Azarquiel. Parece que Azarquiel hizo una versión simplificada. Después Ali Ibn Jalaf hizo esto, y después Azarquiel hizo una segunda versión un poco más elaborada. Pero en realidad, en ninguna de las dos versiones de la azafea de Azarquiel se iguala a esto en sofisticación desde el punto de vista de que tiene, que permite resolver problemas con el sol y con las estrellas. La azafea de Azarquiel creo yo que no tiene estrellas. Seguramente había que trabajar con un librito, con un catálogo para saber cuál es la ascensión recta y la declinación de tal estrella. No tenía las estrellas en el astrolabio. Este de Ali Ibn Jalaf sí las tiene. Y ciertamente era adelantadísimo para la época. ¿Sí? Esto en el siglo XI, año mil y pico, era, pero tecnología de punta, tecnología española de punta. Después esto muy lentamente fue pasando al resto del mundo árabe, y apareció dos o tres siglos más tarde en Siria, y se llegaron a hacer los astrolabios más elaborados, como por ejemplo el de Al-Sarraj. Pero esto era muy adelantado para la época. Y ahora voy a explicar cómo funcionaba. No sé si esta lección se va a hacer larguísima, pero tratemos de liquidarla porque ya estamos y no más. Partamos de vuelta de nuestro modelo. Esto es el sur, esto es el polo. Lo que hizo, como les dije ya 10 veces, Ali Ibn Jalaf, es colocar la esfera celeste en esta posición, con el trópico, el punto Aries en el este,
perdón, el punto libre es este, estoy diciendo mal, el punto libre en el este y el punto Aries en el oeste, ¿sí? De manera que, si se fijan, van a ver que todos los círculos de los que más nos importan, los tres círculos principales de la esfera se convierten en líneas rectas. A ver si me puedo alinear para que se vea bien. Ahí el horizonte es un segmento, ¿sí? Porque lo estamos viendo de canto. El ecuador es otro segmento de recta porque también lo estamos viendo de canto. Y la eclíptica es otro segmento de recta, en este caso vertical, porque lo estamos viendo de canto también. Ese fue el gran truco. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para poder cambiar la inclinación del polo, ¿sí? Y que, digamos, girando la red del instrumento, podamos cambiar la inclinación del polo. Todo lo que se hacía antes con este de hacer girar la red para simular el giro de las estrellas, que es tan intuitivo y tan fácil de usar acá en este astrolabio y en esta proyección, que como justamente les decía, se hace sobre este plano, que es el coloro solsticial. Acá está un trópico y acá está el otro, estos son los polos, el círculo que pasa por ambos trópicos y por el polo, es el coloro solsticial. La proyección se hace sobre este plano, desde estos puntos, desde el punto Aries y desde el punto Libra y desde el punto Aries. Decía que la proyección se hace desde estos dos puntos, el punto Libra y el punto Aries, sobre este plano, sobre el coloro solsticial. Y de esta manera podemos, rotando la red del instrumento, cambiar la inclinación del horizonte. Y esta es básicamente, hasta acá quería llegar hoy con la explicación. Espero que, bueno, que no se hayan asustado demasiado. Vieron que era necesario explicar toda la astronomía esférica porque si no, no se iba a entender qué estábamos proyectando, desde dónde y sobre dónde. No íbamos a entender qué son las figuras del astrolabio, las curvas estas. Así que bueno, todo esto fue bastante pesado, pero fue necesario. Ya en la próxima lección, ahí sí vamos a empezar a ver cómo se usa. Así que traten de recordar bien cómo es la proyección de Alibenhalf, que como les decía, es ingeniosamente, de manera que los principales círculos, el horizonte, el ecuador y la eclíptica, sean todos segmentos de recta por estar de canto con respecto a la cámara, por así decirlo, con respecto al punto de proyección que está acá. Proyectando sobre este plano, podemos girar la esfera y cambiar la latitud para irnos a otro hemisferio incluso. Esto es algo que a mí me enternece mucho. Este instrumento es del año mil y pico, ¿sí? De comienzo del siglo XI. En esa época casi no se conocían, yo estoy casi seguro de que no se conocían pueblos que vivieran por debajo de la línea del ecuador. En el África subsahariana tal vez alguna noticia habría, pero muy poquito. De hecho, en la Edad Media, bastante más después, en la Edad Media ya europea, se creía directamente que que todo el hemisferio sur de la Tierra estaba despoblado, que solamente estaba habitado el hemisferio norte. Así que me enternece que un instrumento creado en una época tan remota siga funcionando perfectamente para esta ciudad de Buenos Aires, que en aquella época no solo no existía, sino que además ni se imaginaba. Así que bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y los espero en la próxima lección, donde por fin empezaremos a usarlo. Muchas gracias.